General Pacheco Garavito, director del Comando Noreste de la Policía Nacional, garantiza la seguridad ciudadana en el fin de año 2017 en este municipio de San Francisco de Macorís. Garavito además se refirió a la aplicación móvil que lanzó la Policía Nacional para evitar violencia contra las mujeres y otros hechos que ocurran en las comunidades. Nosotros vamos a aumentar el número de personal, pero al mismo tiempo vamos a montar mayor vigilancia, principalmente en los centros de diversión, donde hubieron pequeños inconvenientes. Hacemos un llamado a aquella gente que porta armas de fuego, que cuando llegan a las 12 de la noche se emocionan haciendo disparos. Quienes se sorprendan esos hechos, les garantizamos que van a perder sus armas de fuego y van a ser sometidos a la acción de la justicia. Estaremos vigilando permanentemente, específicamente después de las 11 y pico de la noche. Aquel que use armas de fuego se atenga a usarla, sea legal o sea ilegal. Estaremos en la calle nuevamente. Sí, nosotros ya hemos recibido la información y vendrá un personal técnico para adiestrar el personal de aquí, de otras direcciones, para la aplicación de ese nuevo método para combatir el crimen y el robo y todo lo que sea delito. NTN, Robinson Polanco.